estaba en el trabajo, como toda mi hermana y eso también estaban todos en el trabajo. Una de mi hermana la que se quedó siempre con los chicos, con la criatura. Y ella, asustada, no podía avisarme qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y los vecinos, lo que me llamaron, todos los vecinos a avisarme. Yo estaba en el trabajo y vine y me encontré con eso. Fue rapidísimo, cuando vos llegaste ya terminó prácticamente. Sí, yo en 25 a media hora por ahí ya llegué, pero ya así como está ahora, como ya ven. Se quemó rápido. Se quemó todo. ¿Qué tenías adentro de la casa? Y como toda una persona, o sea, una familia, heladera, ropero, ropas, cama y cocina. Y la gente de la municipalidad vinieron a sacar la heladera que se quemó, todo, aire. Y así, nos quedamos así como estamos. Claro. Así como así con la ropa que tenemos puesta. Claro, muebles, electrodomésticos, todo lo que estaba adentro se quemó todo. Todito, nada, no se quemó. Así como ya ven, así ya está. Las ropas, todo lo que había. Todito se quemó. Decime, decíamos nosotros, esta es una propiedad donde tenemos de la familia, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas familias están viviendo acá, digamos? Cuatro familias están viviendo acá. Acá había dos. Una y otra, o sea que yo y mi otra hermana, esta de la otra mi hermana y el otro que está ahí de otra mi hermana. ¿Pero cuántas viviendas son las que se quemaron en total? Tres viviendas, este acá dos y este que está acá. ¿Y hay niños, chiquitos? Sí, yo tengo una nena, mis dos hermanas también tienen dos nenes, uno de 5, otro de 6 años, mi nena tiene 5 años y así. Realmente terrible. Y ya se comunicaron, digamos, con la municipalidad, está colaborando acá. Antes estuvieron los bomberos por acá para apagar el fuego. La Secretaría de Emergencia Nacional, ¿ya pudieron hablar con ellos? Yo lo que primero que hice fue hablar con el señor Carlos Silguero y él fue el que habló con la gente de la municipalidad para que puedan venir a mirarnos, por lo menos de ayudarnos en algo, porque sí vamos a necesitar algunas cosas. Sí. 0981-834-218. ¿Puedes repetirlo? 81-834-218. Perfecto. Dale, José, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, esta es la situación, Dante, compañeros, es la que estamos reportando del barrio Virgen. Qué pena, Fátima, Ricardo. De Trinidad. Realmente una pena. Perdieron todito. Dante, lo que le sucedió a esta familia.